chiquillos y chiquillas de Playmovie, bienvenidos a este 2x1 en el que les traigo 5 puntos de dos películas muy diferentes que son Victor Frankenstein y Un gran dinosaurio. It is a time of innovation and progress, when the world's greatest minds push the limits of what's possible and delve deep into the unthinkable. El top 5 de Victor Frankenstein, y en el punto número 1 ponemos la increíble mancuerna que hicieron James McAvoy y Daniel Radcliffe, y es que estuvieron aquí en México, fuimos a la conferencia de prensa y los vimos incontrolables. No tienen idea de cuánto reían, de las bromas que se hacían. Definitivamente esta mancuerna que hicieron en la película traspasó la pantalla. Y no solo eso, más que compañeros de trabajo, ya son súper amigos, cosa que también nos dijeron en la conferencia de prensa. Y en serio lo podemos ver en la pantalla grande. Esta amistad que crearon se nota en sus personajes. Bueno, es Victor Frankenstein e Igor, entonces ellos deben ser muy muy unidos, cosa que lograron Daniel y James. Así que nos van a mantener muy atrapados en esta película. It makes going to work a pleasure every day, you know, and getting to work with James on this film was extraordinary actually. And getting to like watch him every day, and I feel like he, you know, brought me to a better place, just because you feel like you raise your game when you're around people that you like and respect as an actor. You want, you know, you want to impress them, I guess. That's the first thing that I noticed about Daniel. That was on day one, when he literally ran past me to get to set, and I remember thinking, maybe there's food on set, or maybe people have got donuts on location, and he's running to get one. But no, that's what Daniel does, and it's really admirable. And it's not just about, it's about an energised commitment to the work. And as a person outside of work, he's really conscientious, kind and considerate, and really annoying. So, because he's so nice. It's so annoying to hear that, but it's true, man. And I'm about to pretty much echo all that going back the other way, so sorry guys, you're going to be really bored by these answers. Número 2, ponemos las actuaciones de James y de Daniel, porque más alejados de este compañerismo y esta amistad que hicieron, ahora podemos verlos muy diferentes a como estamos acostumbrados. Y sin duda ya no vemos en la pantalla al profesor Xavier y a Harry Potter. Estamos viendo a dos personas muy diferentes interpretando un papel con todo lo que tienen. And I saw it as an opportunity to go wild and go crazy with energy and give the kind of performance that I like to see, which is not just about the close-up, it is also about the physicality, and it's also about the body. En el punto número 3, le damos un gran aplauso a la producción, porque lo hizo perfecto e increíble con respecto a la escenografía, el ambiente, los vestuarios, todo es tan perfecto, la película tiene una excelente fotografía que te adentra y te lleva de regreso a la antigua Scotland Yard. Help me change the world. There is a difference between using a machine to restore a life and to create something that was never supposed to exist. No! En el punto número 4, van a decir que están hartos de que yo diga esto, pero me encantan las enseñanzas que nos dejan las películas. Y en esta, precisamente, lo que nos dicen es que todos los excesos son malos. Tenemos los dos extremos, la ciencia y la religión, y ambos no nos llevan a ninguna parte si no lo sabemos balancear. If there is one, it's the fact that Victor has been isolated his entire life and, you know, sort of self-imposed. And then at the end of the movie, the only reason that there is somebody, Igor, that there is somebody who can save him is because Igor is the only person who has been allowed to see how special Victor is. Victor has opened up to him, and so Igor can see that, yes, he's kind of crazy, but he's also very kind and generous and exciting and very intelligent. Igor knows that there's something worth saving and that he wants to save about him, and if Victor had never let him in and never become friends with him, then he'd be left on his own at the end. Y finalmente, en el punto número 5, ponemos que, bueno, tal vez el monstruo de Frankenstein no estuvo tan padre. Sabemos que la historia no era centrada en el monstruo, pero le hubieran echado un poquito más de ganas para que se viera mejor. You burn for what you do here.
despido, ahora es momento de cambiar la escenografía para hablarles de un gran dinosaurio. Ponemos la historia y toda esta idea de que el meteorito que destruyó a los dinosaurios no cayó en la Tierra. Y entonces, ¿qué pasó con los demás? Los dinosaurios entonces en esta película son los seres pensantes y racionales y los humanos somos como las mascotas. Es una idea increíble que solo a Pixar se le pudo haber ocurrido. Muy bien hecho. ¿Esa criatura te protegió? ¿Cómo se llama? No lo sé. Si lo nombro es mío. ¡Destructor! ¡Oloroso! ¡Maníaco! ¡Spot! En el punto número 2 ponemos la animación y ese como siempre el equipo de Pixar no nos podía fallar y crearon una animación preciosa, como por ejemplo la escena de las luciérnagas, que es la escena del póster. Es una animación preciosa que te enchina la piel. Deben estar muy atentos para no hacerles spoiler a la hora de ver la película en buscar esta animación. Y como dato curioso, todos los paisajes que podemos ver en la película son reales. El equipo de diseñadores de Pixar se fue a lugares de todo el mundo para tomar fotografías de lugares que existen actualmente y llevarlos a la pantalla grande como animación. Mira esto. Ya no me asustan. Hay que ver de qué eres capaz. En el punto número 3 ponemos la comicidad de esta película, ya que está súper bien distribuida y en serio nos hace reír a todos, a todos. No hay chiste que digan en la película que ningún adulto y ningún niño puedan parar de reír. En el punto número 4 ponemos la enseñanza de la película. Sé que van a terminar hartos de mis enseñanzas, pero saben que Disney y Pixar siempre nos ponen una enseñanza en sus películas. Y en esta ocasión viene por partida doble, porque la primera es para chicos, grandes, para todo el público, para los abuelitos, las tías, los primitos, todos. En el que nos dice que es importante aprender a aceptar nuestros miedos y no avergonzarnos de ellos, porque nos hacen personas más fuertes. Y el miedo es un sentimiento humano que debemos aprender a vivir con él. Y la enseñanza número 2 va más inclinada para los papás y para todos los que tienen niños chiquitos que están criando y todos los que son como los padres de familia. Bueno, para ellos, Disney nos dice ahora que no es bueno competir entre familia, no es bueno poner a los hermanitos, a los primos a pelear, porque aunque la competencia es buena, debe ser clara, justa y no contra personas que quieres, porque eso solo crea destrucción.
Pero tengo miedo. A veces, solo enfrentando tu miedo, llegarás al otro lado. ¡Ah! ¡Aléjate! Y en el punto número 5 ponemos que, aunque la historia es muy bonita y está súper padre esta idea de que, ah, oh, sí, los dinosaurios son los pensantes, nosotros somos aún más torpes de lo que somos y no pensamos y somos los animalitos y tal, esta idea está muy padre, pero el principio de la película nos recuerda, no sé, un poco al Rey León. Y pues como que le resta un poquito a la película porque no sabes si estás viendo a El Rey León o un gran dinosaurio, qué está pasando. Y ya después la historia se vuelve bonita y ya entiendes que es un gran dinosaurio. Pero en eso como que les falla un poquito. Hay que ir a casa. ¡Oye, no! ¡Basta! Y esto fue todo de nuestras dos películas chicuelas que nos ven en Play Movie, de Un Gran Dinosaurio y de Victor Frankenstein. Muchas gracias por vernos, muchas gracias a Disney por siempre tratarnos tan bonito. Un beso para todos. Muchas gracias Fox por invitarnos a la conferencia de prensa, a ver la película, por dejarnos hablar con Daniel Radcliffe y James McAvoy. Hicieron mi semana. Muchas, muchas gracias Fox, son los mejores. Y pues ahora a ver las películas y a comentarnos qué les parecieron, cuáles serían sus 5 puntos. A suscribirse al canal, denos like en Play Movie, denos like en Facebook, síganos en Twitter, en todas nuestras redes sociales. Y deben saber que al igual que nosotros, Cinépolis, Cosmopol, VIP también tiene 2x1 los martes. Así que si quieren ver las dos películas con su novia, su mamá, su primo, toda su familia, vayan los martes para que tengan 2x1 y tengan una atención de lujo. También recuerden vernos la siguiente semana. No olviden, soy Mim Silva. Hasta la siguiente película.